Ryan Little. Muy buenos días, voy a prender poquito la luz porque está un poco oscuro mi cuarto, pero si se acuerdan la cama, aquí estoy entrando, aquí está la puerta, mi closet, y se acuerdan que la cama estaba en esa parte de allí y la terminé cambiando para este lado de acá y puse una silla ahí, mi mueble del televisor aquí, de este lado está mi closet. Esos fueron los cambios que estuve haciendo en estos días. Disculpen el tiradero de ahí, pero es que estoy... como llueve, tiendo la ropa ahí. Y así puse de este lado el cuarto. Ahí está mi ventilador. Y ahora quedé pegada ahí en la cama. No sé qué les parezca. Y pues de este lado está la ventana, chicas. Bueno, ¿se acuerdan que la cama estaba de... la cama estaba de este lado? Y cambié este mueble para ese lado. Y quedó así. Bueno, chicas, apenas me voy levantando. Son como las 10 de la mañana, es súper tarde. Me veo hinchada por lo mismo que me voy levantando. Me di una arregladita porque son vacaciones y la verdad no quiero andar muy, muy arreglada. Y no les voy a mentir, son como las 10 de la mañana. En vacaciones casi nunca me levanto temprano, pero trato de hacerlo lo más pronto posible. Porque ya ven que... cuando están en clases, todos los días son levantarse temprano. Y voy a ver si les grabo un poquito este día. Y por lo pronto voy a hacer desayunar. Estoy muy contenta de que estén de nuevo por aquí, chicas. Y pues sí, vamos a comenzar con el video. Bueno, chicas, van a decir que qué fodonga me hice, pero la verdad es que tuve que tender toda mi ropa ahí para que se seque más rápido. Y sinceramente, ya cambié todo para acá. Puse un lazo aquí porque mi perro todo baja. Y ya saben, la rompe y así. Y voy a echar otra lavada. Y chicas, yo estoy utilizando este jabón para lavar, que me gusta mucho, se los recomiendo. Un desastre en la mesa que ahorita almorzamos. La cocina no está tan sucia. Yo siempre trato de tener la cocina más o menos limpia. Ahorita no está tan limpia porque hice de almorzar. Pero la cocina, eso sí, trato de que esté siempre limpia. Aquí tengo cosas que compré. Y... pero a mí me gusta comprar mucha ropa de segunda. Compré este suétercito de la... vean, o sea, vean qué bonito. Y está bien suavecito y todo por dentro está bien calientito. Y me costó también bien barato. Está disque nuevo porque pues traía la etiqueta. O sea, de verdad pues no ha sido usado. Pero pues sí lo compré del puño. Mi esposo compró más ropa de paca. Para que me entiendan, como la que traen de Estados Unidos de paca. De verdad que sí, sí vale la pena, están las cosas muy baratas. Pues nada más de hoy compramos eso, pero hay veces que sí compramos muchas más cosas. Esta también la compré, es una como una camisa de hombre de franela, pero a mí me gusta llevármelas como cuando voy al rancho y eso me gusta porque te tapan del sol y aparte ahí hace frío, también esta la compré ahí. Y hace frío y está calentita y no sé, me gusta traerlas tan cómodas. Y bueno, chicas, primero voy a empezar a acomodar los trastes que ya tengo limpios aquí. Los voy a poner en su lugar y voy a empezar a despejar toda la parte de la cocina. Es decir, como los trastes y todo eso para, pues obviamente, lo que saque ponerlo a lavar o ponerme a lavar. Y después de ahí ya me voy a la mesa. Trato de limpiarla también muy bien. Y bueno, chicas, ya extrañaba muchísimo subirles videos, ya les extrañaba a ustedes, sus comentarios, todo. Y ya me siento un poquito mejor. Para las chicas que me siguen en Instagram, les comenté ahí en Instagram que me sentí un poquito mal
y ya me hicieron estudios y todo. Y resulta que tengo una bacteria como la de fiebre tifoidea, algo así. Es parecida a esa bacteria y me estaba provocando como unos síntomas de cansancio, debilidad y dolor de cabeza o dolor de cuerpo. Pero ya, bendito Dios, ya me estoy tomando un antibiótico y ya vamos a ver cómo funciona. Yo digo que bien, ya me he sentido un poco mejor y esperemos que con eso tenga nada más. Sus trastes y así va quedando más o menos la cocina, ya va quedando un poquito más limpia. De este lado está el horno. Tenía de cosas por hacer, pero tuve que ponerme a tender ropa. Se ve muy feo, pero siempre que termino de lavar y que ya se seca la ropa, ya nomás la retiro. Pero estoy lave y lave ropa. Ese bulto son puras cobijas que las tengo que lavar. Están en el piso porque mi esposo las trajo del rancho. Entonces es ropa que se tiene que lavar aquí porque ya no hay lavadora. El tendedero, Dios quiera que no llueva y que se seque porque ha estado llueve y llueve y no se seca la ropa y no se seca. Y aquí pues no tengo donde tenderla más que ahí. Porque ya les comenté que mi perro pues baja toda la ropa, la ensucia, la orina y no, ya no puedo estar en el patio lavando ni haciendo nada. O sea, mi patio ya es un desastre. Ya se comió todas las paredes, ya todo. Entonces... aquí también tiendo un poco de ropa, se ve tiradero aquí porque pues está la ropa, pero ya quitando la ropa ya después trapeo y barro. Y aquí están unas cajas que pedí de Office Max, que son básicamente los útiles de mis hijos. Después las voy a abrir con ustedes o denle like al video si quieren abrir las cajitas de Office Max de todos los útiles escolares que le encargué este año a mis hijos. Y ya, ustedes mismos me avisan. Chicas, me voy a poner a hacer la comida y voy a hacer un espagueti. Y le voy a poner el ajo aquí a la cazuela. Había escuchado... bueno, voy a hacer un paréntesis. Siempre ya ven que uno recoge la cocina y todo. Y más tarda uno en limpiar la cocina. Por eso mi cocina nunca se limpia. Porque más tarda uno en limpiarla cuando ya está haciendo otra vez de comer. Pero bueno. Si no hago de comer, al rato me voy a estar muriendo de hambre. Aún me faltan muchas cosas, como les había mencionado en el clip anterior. Y voy a picar esta cebolla. La voy a partir en cuatro. En un TikTok o algo así, que errores de hacer pasta y que no le debes de poner ajo ni nada más que pura sal, que porque no agarra ni el sabor del ajo ni de la cebolla. Pero ya estoy bien impuesta a hacerlo porque desde chiquita mi mamá lo hacía y ya se me quedó. Entonces... ahora sí que cada quien tiene su manera de hacer la pasta. Yo así lo voy a hacer. Agregando una cucharadita de sal. Dando este espagueti el número 5 y lo voy a hacer todo. No, horrible ahí. Aceite, eso sí, no sé si echárselo porque casi nunca se lo he echado. Siento que no lo necesita. En verdad no he visto la gran diferencia. Pero así lo voy a estar cociendo por de mientras. Ya lavé y desinfecté la verdura. Es verdura así picada. El día de hoy... compré elote, calabacita, creo que trae chayote y zanahoria. Ya saben que yo la compro así picada, pero no cualquiera. O sea, esta está súper bonita, vean, no está hecha a perder, no está de lo que le sobró, no. Es súper, súper bonita esta verdura. Yo la compro especialmente con una persona ahí del tianguis, que ya la tiene picadita y me facilita la vida. Y bueno, todo esto lo voy a estar sazonando un poquito. Con no le voy a echar tanto porque si está medio fuerte. Y yo lo voy a revolver, traigo las manos limpias. Desde este lado tengo el espagueti ya cociéndose. Ya casi lo voy a apagar. Y de este lado puse la verdura. Y para hacer la verdura... la pongo en flama súper bajita, o sea, en lo mínimo, en lo más mínimo. Y
con esta, es como una vaporera, esta es vaporera, y puedes hacerlo en cualquier cazuela que tengas. Yo la hago en esta que está chaparrita, porque para que ponga un cazuelón así alto, y entonces lo hago en esta chaparrita, le pongo poquita agua, como hasta aquí, de agua, y en flama bajita, y se cocen bien rico a vapor. Y pues así las voy a dejar un rato en lo que yo termino mi quehacer, ¿va? Chicas, así va quedando la sala, ya quedó de este lado limpio. También ya lo sacudí, ya quedó limpio. Ya no nos falta limpiar la cochera y trapear. No sé si alcance en este video a limpiar la cochera porque tal vez está secando la ropa y me estorba. Sí, ven, esos aparatos son los del internet. No los he podido cambiar, chicas, para este lado, pero pues voy a ver cuando mi esposo tiene tiempo o los del cable vienen, porque no los he cambiado. Y de aquí ya está quedando limpia la mesa. Ya sacudí esa mesita también. Ya está más o menos limpia la cocina, porque recuerden que estoy haciendo de comer. Por fin voy a trapear, voy a darle una trapeadita y en un ratito más las veo. Para preparar el espagueti voy a estar utilizando media mantequilla y la voy a aplicar en el sartén ya caliente. También piqué ajo finamente picado y también lo voy a echar. Y bueno, ya que la mantequilla está así, ya le voy a poner el ajo. Pero ustedes comprenderán que con una mano no puedo. Así que ocupo agarrarlo todo. Ya le eché el ajo. Ustedes le pueden echar menos mantequilla. Yo la verdad sí hice mucho espagueti, por eso le estoy echando esta, porque sí hice mucho espagueti y pues para que agarre el sabor de la mantequilla tanto espagueti. De crema le voy a echar la mitad de este bote de crema. Le voy a poner también pimienta negra molida. Y le voy a echar un cubito de Nor Suiza y un poquito de agua. Le revuelvo un poquito y ya.
que se mezcle todo. Y básicamente pues así queda. Es un espagueti blanco. El rojo lo hago un poquito de diferente manera, pero a mí por practicidad se me hace como muy rápido de hacer el espagueti. Lo hago así, lo puedes moler en la licuadora, le puedes echar más cosas, pero a mí así me gusta. Y bueno, chicas, así fue como quedó mi comida después de tanto trabajo, un merecido descanso y como no, a comer súper rico. Muchísimas gracias por ver, chicas, y si Dios quiere, nosotros nos vemos en otro video. Bye.